Vizcarra que levanta centro. Entró Cócaro. Allá pedía offside nacional. Le da vuelta bien la pelota. G2 para Neve. Neve para Vergencio. Taco para Pablo García. Contra el golpe nacional. Va García contra el pie nacional. Pide Vergencio. De García Vergencio. Corre. Tira. ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Ruge! ¡Vergencio! ¡Ruge! Le pegó de punta. Había sacado un furioso contragolpe nacional. Lo lidera. Gran liderazgo de Pablo García. Combina con Vergencio. Otra vez para García. García otra vez para Vergencio. Lo seguían dos o tres de torque. Le pegó de punta. Con destino inexorable. A la base del palo izquierdo. Cuando Torque estaba complicando la vida. Créanme. Estaba ahí por el complicado el partido para Nacional. Sale este contragolpe tremendo. Mágico. Entre García y Vergencio. Gran definición del cordobés. Pasó a ganar Nacional. Qué alivio para el equipo tricolor. En un momento del partido bravísimo. Ruge Vergencio, ruge. Es un infierno el cordobés. No le había llegado una pelota hasta ahora porque había sido propiedad exclusiva del Torque, que lo había tenido a mal traer el equipo tricolor. Un contragolpe furioso de Pablo García y una definición tremenda del goleador del campeonato, del bombero de Munúa, que soluciona todo en el equipo tricolor. Habitat, hacemos la vida más fácil. Corner que del ángulo formado para Tribuna García. Y Porte va todo a Amaral. Pide el golpe de cabeza a Jacob. Viene el centro, saltará Jacob. Pide Vergencio. Despeja la zaga. La va corriendo Amaral. Está ganando Nacional parcialmente por un 3-0. Marcado Simaco. Es Amaral que arroja la pelota abierta a la izquierda. Vino para Cobo. Lo deja venir. Atropella a Cobo. Mira cómo la pisa. Escapó. Metió al medio. ¡Está! ¡Gol! ¡Lo libero! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Olivero! En una acción realmente versátil. Entró. Gran habilitación de García combinando con Cobo. Y el jugador Olivero, que estaba como centro delantero, mirá dónde estaba el 4, sí, el 4, el defensa. Agustín Olivero le pegó de abajo, entró bien arriba. Arco Porte, Nacional no, Torque 0. El primero Vergencio, el segundo Agustín Olivero. Todo lo activo que fue Torque con la pelota, lo fue de pasivo en la defensa y lo explota muy bien Pablo García. De gran partido en la tarde de hoy en el Gran Parque Central. Tenía que volver y volvió. Y le da motivo a Munúa para ganarse un lugar en la cancha. García y una definición y una asistencia para que Oliveros no perdone. Increíble el partido de Munúa, del equipo de Munúa. Sin la pelota ha sido mucho eficaz que el conjunto de Torque. Habitat, hacemos la vida más fácil. Con ir a 12. Para crecer. Vamos con todas las posiciones de la tabla, por favor, Matías. Informa Supermatch. Ahora podéis apostar durante el partido. Rentistas 12, Wanderers y Cerro Largo 10, Progreso Nacional 9, Plaza Peñarol Defensor 8.